Bueno, a mí siempre me llamó la atención ayudar a las personas. Desde muy pequeño siempre me gustaba poner orden en mi casa. Me ponía orden a mi último hermano, que era el único que me hacía caso, ¿no? Yo siempre veía al policía y lo veía, era al uniformado del GOE. Me llamaba mucho la atención porque los del GOE eran rudos, eran, y yo siempre los veía inmensos. Yo decía, los del GOE miden 3 metros, yo los veía grandísimos. Entonces me gustaba eso. Y yo pensé que para ser del GOE no tenía que ser policía. Entonces ya cuando empecé a interesarme un poco más en el colegio, me dijeron, no, tienes que ser primero policía. En primera instancia yo quería ser policía normalmente, ¿no? Pero por un acercamiento que tuve con un oficial, yo practicaba algún deporte en esa época y jugué por la policía y me hice amigo de un oficial y me dijo, vea, entre a la escuela de oficiales. Ahí me enteraba que había escuela de oficiales en la policía. Éramos alrededor de 3.000 aspirantes, en donde di mis pruebas y conocí a un señor oficial que me guió sin yo conocerlo. Y me orientó en todo el proceso de evaluaciones, que era mi primera vez. Entonces, en un periodo casi de 6 meses, me tocó aclimatarme en Quito. En la escuela de oficiales estuve ya estudiando los 3 años y empieza ya más a fondo el cariño más grande hacia la institución cuando empiezo a trabajar ya. ¿En qué edad inicia? En inicio de 18 años. ¿Cuándo sale de...? Cuando salgo del colegio salí de 17 años. Tuve un poco periodo de descanso y inmediatamente di las pruebas. Yo de 21 años ya me había graduado de subteniente. Entonces mi primer pase fue a la ciudad de Quito, en donde ya empecé a saborear el trabajo del policía. Y para esa época, le hablo del año 96, en donde el policía todavía teníamos una idea diferente, en donde pensábamos que nosotros éramos los dueños de la verdad, en donde no trabajábamos con la comunidad, en donde no teníamos puestos de auxilio inmediato, PAI, que se llamaban antes, cuarteles, en donde nadie podía entrar, y si alguien entraba era porque estaba detenido, no porque quería conversar con su policía. En el año 2000 participé en el primer curso de policía comunitaria, en donde ya dejamos nuestro primer cambio, policialmente hablando, fue cambiar el color de las UPCs, de los cuarteles, los pintamos de blanco, con una franja pequeña azul y ploma. Este cambio fue complicado, fue conflictivo, porque no terminábamos de entenderlo, que nuestra razón de ser es la comunidad, es la sociedad. Entonces, que una persona civil venga y le diga, vea, trabajemos, no sé yo por qué, pues... Pero empezamos a entenderlo y empezamos a generar proyectos con la comunidad, ¿no? Y nacen las brigadas barriales. Y cuando empezamos a socializar con ellos, decían, es que la seguridad para ustedes es que un policía esté armado con una pistola grandota, decían. Y eso no es seguridad. Seguridad son los procedimientos, los procesos que hacen ellos, que hacemos los ciudadanos para que nuestro entorno sea más seguro. Entonces empezamos a trabajar con ellos, empezamos a generar estructuras más fuertes, en donde ya empezamos a involucrar a otro grupo de personas que necesitaba venir, que eran las autoridades, y generamos la trilogía del éxito que le llamamos en materia de policía comunitaria, que es la comunidad, las autoridades con su policía nacional, que somos los tres. Cuando íbamos a las reuniones con la comunidad, primero no hablaba el policía, y hasta ahora yo tengo esa temática. Yo cuando voy a una reunión con mi comunidad, yo no hablo primero, yo escucho primero. Hacemos un diagnóstico, y ese es el primer punto. El primer objetivo, generar diagnósticos en nuestros territorios. Es decir, si yo voy a trabajar en un sector, ¿con quién estoy trabajando? De pronto yo en la comunidad tengo gente que me va a aportar. Por ejemplo, en la comunidad cuando estamos capacitando a la gente, dentro de la comunidad hay psicólogos, hay médicos, hay abogados. Ellos nos ayudan con sus capacitaciones. ¿Y qué más cuando una capacitación llega de una persona conocida en el medio? Una vez que ya trabajé con ellos, se me presentó ya frente a mí el llamamiento al curso del GOE, que era lo que yo... El objetivo del por qué yo entraba a la policía. El 24 de mayo de 1998 me presento al curso del GOE, que duró alrededor de 6 meses. El primer pase que tuve después del GOE fue aquí al Carmen, al kilómetro 29, en el Rancho Ronald, cuando era el Rancho Ronald, un centro de acopio biológico de unas personas extranjeras que hacían biogenética. Esta hacienda le entregan al Ministerio de Agricultura y Ganadería y sufre una invasión. Y al GOE le entregan en comodato para que ahí se cree la escuela del GOE, para capacitar ahí a los policías.
y desde ahí empiezo a trabajar ya un poco más cercano al Cantón El Carmen. Estuve acá en algunos eventos cuando El Carmen en esa época tuvo dos alcaldes y tocó evacuar a uno, nos tocaba venir a hacer operativos porque había, en esa época habían secuestros, nosotros trabajábamos en esa área, llegábamos, apoyábamos las operaciones policiales como GOE a Santo Domingo, a Pedernales, que había el boom camaronero, también aplicábamos operaciones policiales, control de armas, en Santo Domingo, Esmeraldas, también empezamos a colaborar en la parte operativa. Y de ahí fui designado a la ciudad de Cuenca, al GOE de Cuenca también, en donde en Cuenca ascendí a teniente. Y de Cuenca regresé nuevamente al GOE de Quito. En Cuenca trabajé 4 años, también muy enriquecedora esa experiencia. Regresé al GOE de Quito. En el GOE de Quito también empezamos a trabajar. Estuve en grupo de inteligencia del GOE. Luego en el GOE mismo me enviaron a Quevedo, en donde ascendí a capitán en Quevedo. Estuve también comandando el GOE 4 años en Quevedo. De ahí regresé a Santo Domingo, ya salí del GOE en el grado de capitán ya para ascender a mayor y vine a trabajar ya en la parte importante, en policía comunitaria, era coordinador de policía comunitaria de la provincia de Santo Domingo. Ahí hicimos muchos acercamientos, ahí empezó el proyecto de las nuevas UPCs que mucha falta nos hacían, ya mis policías viven dignamente, empezamos a hacer ya acercamientos más grandes, proyectos más grandes, planificaciones más grandes, en donde ya viene una nueva distribución a través de SEMPLADES en un modelo de gestión mucho más dinámico, en donde ya se dividen en zonas, subzonas, distritos, circuitos y subcircuitos, en donde ya empiezan a monitorear las actividades de los policías en territorio. Se crea un cuadro de mando integral, o CMI, que es el control de los delitos, y se monitorean 7 delitos que son de mayor connotación a nivel nacional. Estos delitos son homicidios o asesinatos, robo a personas, robo a vehículos, robo a motocicletas, robo a locales comerciales y de accesorios y a unidades comerciales o a locales comerciales. El Carmen ha sufrido muchos cambios en la parte de seguridad. Yo vine a hacerme cargo del área operativa del Carmen el 10 de junio del 2015. En el 2012, por ejemplo, en todo el año del 2012 hubieron 33 muertos, ¿no? Y vienen cambiando asesinatos que ya se generó una ola delictiva a tal punto que interviene en el Carmen. Fue denominado uno de los mejores distritos del Carmen también a nivel nacional porque los distritos se califican como tipo A, tipo B y tipo C. El Carmen es un distrito tipo C, que la calificación viene sobre la densidad poblacional y la extensión territorial. Somos un tipo C muy dinámico. El comportamiento del delito en el Carmen es variable. Tenemos variables que nos generan, por ejemplo, la zona urbana es muy marcada con la zona rural. La problemática en la zona rural es un escenario totalmente diferente al escenario de la zona urbana. Cuando acá, desde que vine, teníamos un promedio de 20 a 25 eventos mensuales. La mayor carga delictual se acentuaba en el circuito del Carmen 2. El Carmen se divide en circuitos. El más conflictivo es el subcircuito Carmen 2, que abarca la parte central, el casco comercial del distrito. Empezamos a generar estrategias, por ejemplo, con los locales comerciales. Generamos el chat empresarial, en donde hicimos un WhatsApp y nos comunicamos con ellos. Hicimos el proyecto para hacer el traslado de valores de las personas que sacan dinero del banco, poderlas escoltar hasta su casa o hasta la otra entidad bancaria. Sí, hemos disminuido un 70-80% el robo de sacapintas, no tenemos acá en el Carmen. El robo de vehículos también, acá se daba la modalidad de la extorsión, es decir, le robaban el vehículo y después llamaban para pedir algún tipo de recompensa. Eso también ya se lo varió. En el tiempo que estoy acá en este año, hemos bajado en un 90%. Acá se desarticuló una estructura delictual que se dedicaba justamente a esa actividad ilícita. Y lo que nos está empañando un poco es el robo a motocicletas, que genera ya otra actividad, porque el robo a motocicletas, en el análisis que hacemos del comportamiento de este delito, nos damos cuenta que hay mucha confianza, exceso de confianza en las personas, ¿no? Y también tenemos el problema de que la gente compra motocicletas sin documentación alguna. Estamos trabajando con la finalidad de que este índice baje. Hemos desarticulado 3 estructuras delictuales dedicadas al robo de motocicletas, en lo que va de este año nomás, de enero a junio del 2016.
Acá los asesinatos han sido muy, muy marcados en lo que va del 2015, en periodos de enero a mayo. Tuvimos 4 el anterior año, ahora también tenemos 4, pero haciendo el análisis a fondo de los móviles con los investigadores, vemos, por ejemplo, que encontramos una persona que de pronto fue victimada en otra provincia y lo vinieron a dejar acá. Aquí hemos tenido algunos femicidios y como policía sí nos preocupa y estamos estructurando una campaña en contra de la violencia de género, porque vemos que sí hay violencia intrafamiliar. Estamos generando alrededor de 2 asambleas comunitarias semanales, es decir, estamos con 8 asambleas comunitarias en el mes. ¿Qué es una asamblea comunitaria? Es una reunión con la comunidad en donde recibimos inquietudes, recibimos todas las necesidades y nosotros damos posibles soluciones. 2 puntos que nos marcan totalmente la gestión en la que yo he venido acá. El primer punto, la consulta popular de la manga del cura, en donde se evidenció todo un aparataje de personas, movilización de personas. Manejamos para la consulta popular alrededor de 1.200 policías distribuidos en toda la manga del cura, en operativos al ingreso, a la salida. Ese operativo a mí me dejó mucha, mucha experiencia. Manejar un proceso así es muy difícil. Y la segunda, que es la más dolorosa, conflictiva y traumatizante, que fue el terremoto del 16 de abril, que ese también nos marcó. Yo estuve aquí en el distrito, justamente salí a formar con mis policías faltando 5 minutos para las 7 de la noche y empezó a temblar. Inmediatamente nos articulamos, empezamos a generar acciones, pensamos que no era de tanta magnitud, pero ya en territorio vimos que eso sí fue terrible. Nos activamos inmediatamente, el apoyo que me brindaron la alcaldía, jefatura política, comisaría, salud, educación, todos los que nos hicimos un equipo, en donde pusimos a prueba todas las instituciones, nos pusimos a prueba. Desgraciadamente terminamos con 10 muertos acá en el distrito. Nos colapsó el hospital, ahí pudimos ver, parecía un bombardeo en donde se atendió a la gente en los pasillos, en donde los bomberos hicieron un muy buen trabajo, los policías, las enfermeras, los médicos, en donde todos nos pusimos la camiseta. Sí, el más doloroso, pero a la vez el más gratificante, porque ayudamos a mucha gente. Ayudamos y hasta ahora seguimos ayudando, y a todas las personas que vean esta entrevista, pedirles, primero agradecerles por la colaboración que nos dieron y segundo pedirles disculpas a aquellos que no pudimos llegar a ayudarlos porque no podíamos llegar más. Pasamos 48 horas despiertos ayudando hasta que pase la emergencia, habilitando la vía Pedernales para que puedan recibir mis compañeros ayuda, evacuando heridos en los brazos con los compañeros del cuerpo de bomberos y con los policías que pudimos llegar al derrumbo desde las 2 de la mañana, evacuando heridos en las manos, niños, adultos, jóvenes. ¿Su experiencia más dolorosa en todos estos años que ha ejercido la labor de policía? El terremoto. ¿La más alegre, la mejor, la que va a recordar siempre con alegría? Cuando nació mi primer hijo. ¿Estaba dentro de ella? Sí. Ascendía a teniente. El día que yo estaba dando exámenes para terminar el curso de teniente, mi esposa estaba dando a luz. No puedo dormir. Llegué y antes no daban permiso, ahora dan 15 días. Antes nos daban 24 horas. Vaya, salude a su hijo y se viene. ¿Es difícil estar alejado de la familia? Es complicadísimo. Cada ese recibimiento en la casa, de los abrazos, de las sonrisas de la familia, de la esposa, de los hijos, a uno le dan fuerza. Cuando uno está en una tierra ajena, solo, llega al cuartel, a donde uno reside y no hay nadie. Entonces sí es un poco duro, ¿no? Pero lo que uno hace, lo hace por ellos, ¿no? Y ellos lo entienden también. Ellos ya se familiarizan también, ya forman la policía. Porque al pueblo que uno va, ellos también van. Y son parte. Por ejemplo, mis hijos acá en el Carmen ya tienen amigos. Veíamos colgado aquí en la oficina el título de abogado. ¿Por qué policía y no abogado? Porque mi primera razón de ser es ser policía. Siempre me encantó, me gustó. Y si yo me muero y vuelvo a nacer y tengo que volver a escoger, vuelvo a ser policía. Y si tengo que reencarnarme en alguien, quisiera ser por lo menos un perro policía. Un mensaje para la comunidad del Carmen, la gente que, como usted lo mencionaba, le apoyó durante este año que ha estado acá en funciones. Un mensaje para todos ellos. ¿Qué les diría? Primero, sigan trabajando como hasta ahora, porque este pueblo es, yo me doy cuenta, yo salgo a patrullar también, yo veo que en este pueblo la gente se acuesta más tarde y se levanta más temprano. Usted en el Carmen a las 5, 4 de la mañana usted ya ve gente trabajando, ¿no? Y es uno de los pocos cantones que pasa eso.
Y el señor presidente hizo esa observación cuando vino. Yo he trabajado en otros cantones. Aquí a las 4 de la mañana la gente está trabajando. Es una gente muy trabajadora. Sigan así, sigan trabajando, pero nunca se olviden del núcleo familiar, de la familia, de sus hijos. Aquí en el Carmen tenemos, la drogadicción que ya estamos trabajando en eso. Estamos desarticulando bandas, estamos desarticulando estructuras grandes, pero no descuiden a sus hijos. El legado que dejamos a los hijos es la educación que les estamos dando. ¿El mensaje para los compañeros policías que se quedan aquí en el distrito? Que le sigan metiendo fuerza. Que le sigan metiendo fuerza porque el Carmen se merece mucha más atención todavía. Si bien cada día que salimos hacemos un buen trabajo, pero cada día siempre tenemos que darle más al Carmen, porque el Carmen nos ha dado mucho como policía, nos ha posicionado. Somos una de las instituciones que mayor credibilidad tiene gracias a la comunidad. A mis compañeros agradecerles porque fueron mi puntal principal. Ellos son la fuerza que de reacción, son mi carta de presentación, ¿no? ¿Qué haría yo sin ellos? No podría haber trabajado. Muchas gracias a usted. Mucha suerte. Gracias. Un gusto, gracias por recibirnos.